Ahora, sí, prendo el televisor, está jugando Minions y cambio un momento. No porque sea de edad, sino porque mis gustos cambian, ¿sí? O porque mis necesidades hacia algo cambian, ¿sí? En este momento, ustedes, ¿qué encuentran de la música de Tokyo Hotel que las tiene así? No hablemos de las caras de ellos porque yo entiendo que es atracción, sí, claro, no. Yo parto más allá y voy al fondo, a lo que es el arte de ellos realmente. O sea, el arte de ellos no es ser bonito. Eso, digámoslo así, es un accidente en la vida. Que uno sea más bonito o más feo en la vida es solo un accidente, pero que tú seas el mejor cantante del mundo o que conozcas la mejor música es lo que realmente causa fanatismo. Entonces, ¿qué es? Perdón, me retiro un momento. Bueno, Tokyo Hotel, pues, obvio que están muy lindos, también son bastante. Pero nosotras siempre, o sea, yo creo que la mayoría de que los conocimos, lo primero que hicimos fue escucharlos antes de verlos. Y esa música nos cautiva porque en cuanto a musicalización en general es muy chévere. Y en cuanto a letra y a composición y al significado de la letra, también nos da como mucho a nosotros que reconfortarnos, que sentirnos. Es música que nos hace feliz. Es música para nosotras que sentimos que tenemos esa conexión con él. Ustedes están muy enamoradas. Muy enamoradas. ¿Qué género musical es? ¿Cómo que? El terror. Bueno, niñas, somos 70, me dice que vemos. ¿Ustedes dónde se reúnen? ¿Cómo hacen las reuniones? Pues nosotras, primero estamos tratando de ir a la estación y de parte de las mujeres. Ahorita el 8 de agosto nos estamos reuniendo en una loca. Pues para las que quieran ir, entonces invitadas. Invitadas para que estén muy pendientes, que vayan a la loca el 8 de agosto con comida, enlatada, pastas, granos. Estamos trabajando con una fundación que se llama Uniendo Artistas por Sonrisas. Entonces la idea de ese día es recoger comida en Opel Casuca. Oiga, mira, además de que son, o sea, totalmente fanáticas, están haciendo muy bonitas. O sea, ¿cuándo es el 8? El 8 de agosto. En los Cerritos de Maluca. Bueno, entonces ya saben. Bueno, ¿y ustedes qué hacen en esta reunión? Bueno, principalmente yo creo que invitar al marido. O sea, ustedes tienen. Y si cualquiera se le declara, ustedes los cuatro.
Espero que próximamente, el 19 de septiembre, va a ser un poco más fácil encontrarnos en la web, ya que estamos mandando nuestra página. Bueno, estará muy bien. Esto que es bueno, acepto que ah, van a buscar página en internet. Eso es con todo lo que ustedes. Nadie quiere patrocinarme una página en internet. Pues si alguien quiere decir una página de eso, ya sabes, lo confunde. No, es que no es el problema. No, no, mire, es que no es el problema. No, eso porque si es que con la persona que tiene que la línea, o sea que ustedes pueden todo el grupo. No, no importa qué peinado tuvieras. ¿Qué malo? ¿Por qué no? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué cuentas? ¿Qué piensas de esas niñas enloquecidas acá por? No, pues chévere, ese es el gusto de cada quien y pues ellos les gusta ese grupo, pues echados para adelante que sean fan. Claro, así es. Pues yo soy fan de la web. Claro, no. Grita, por favor. ¿Puedes gritar? ¿Puedes gritar? Ella es fan de la web, ¿no?